cielo y contempla la hermosura de Dios. El otro día el Señor nos puso a mirar a todos para el cielo. Fue algo maravilloso porque todas las personas que siempre se ocupan en sus oficinas y en su trabajo tuvieron que dejar de escribir, tuvieron que dejar de ver las redes y tuvieron que concentrarse en el cielo. El Señor estaba demostrando que Él es Dios poderoso y que el trono, el cielo, es el trono de Él. Y nos reveló a todos la grandeza y la gloria de su poder. Por eso, la fe que trasciende nos invita para que nosotros creamos en Él, sin dudar ni un instante, confiando y creyendo que Él es el Señor soberano sobre toda la creación, sobre lo invisible y lo visible. Así que tienes que acercarte a Él confiadamente. Dice que nos acerquemos a Él confiadamente ante el trono de su gracia para obtener oportuno socorro en tiempo de necesidad. O sea, en medio de la necesidad, nuestra fe se acrecenta. En medio de cualquier circunstancia difícil, cuando nosotros creemos en Él y confiamos en Él, nuestra fe crece. Por eso la palabra del Señor dice en Hebreos 11:6, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Si tú te acercas a Dios, tienes que saber que Él es real. Si tú no te acercas a Él con fe, pues no vas a recibir nada. Es como cuando las personas dicen, yo pongo mi fe en este país, yo pongo mi fe en esta persona. Ahora usted tiene que poner su fe en el verdadero autor y consumador de la vida, que todo lo hace posible en medio de cualquier situación. Acérquese a Él y deje que Él lo envuelva con su poder, que el Espíritu Santo imparta en su vida fe para creer. Yo declaro sobre tu vida y sobre tu familia un nuevo tiempo de la gloria del Señor, para que a pesar de las dificultades tú puedas creer y caminar por fe, porque es necesario que le creamos al Señor del cielo de que Él es el Dios de milagros. Él puede hacer hoy el milagro que tú estás esperando. Trasciende más allá de los límites y créele al Señor Todopoderoso. Hoy decreto sobre tu vida que el milagro se producirá en este día para ti y para tu familia. Te rodeo con la gloria del Señor. Un abrazo grande.